proponer o decir cosas más interesantes. No obstante, quería remarcar simplemente algunas cuestiones centrales, porque me parece que Mariano ha dicho muchas cosas con las cuales coincido y le agradezco también que lo esté acompañando acá. También agradecer tanto a Mariano, su figura de secretario general, como al rector que nos están acá presentes, por aumentar la partida presupuestaria, sobre todo de la última convocatoria de proyectos. De no haber sido posible esto, hubieran quedado 9 proyectos de extensión afuera, más allá del número, que puede ser poco, porque en definitiva 9 es un solo número, pero cuando uno revisa los proyectos de extensión, sabe del trabajo que hay detrás de muchos universitarios, pero también de muchas organizaciones que se vinculan con esos proyectos. Y de alguna manera nos parecía pertinente proponer desde la Secretaría y en esto también reconocer el trabajo del Consejo Asesor de Extensión, que está compuesto por todos los secretarios de extensión de las facultades y de las instituciones de educación media que tiene nuestra universidad, que también forman parte de este pedido y que también protagonizan día a día los procesos de extensión junto con muchos de los decanos y decanas de nuestra universidad que acompañan también fuertemente esta tarea. Y bueno, también agradecer por esto la presencia de Franco Bartolacci y Adolfo del Río, dos decanos que, como siempre digo, para realizar una universidad más crítica, más popular y con mucha más extensión, es muy difícil ser decano pensándolo así de esta manera, sino más bien que ser militante. Y creo que, bueno, lo comparto también con Mariano y con los decanos, de alguna manera son militantes de una universidad más cercana y, como decía el Che, que se pinte del pueblo. Quería remarcar ciertas cuestiones muy particulares porque, repito, me parece que el encuentro es interesante para el reconocimiento de cada uno, para que nos podamos encontrar. Y esto tiene que ver con el proceso que se ha ido dando en los proyectos de extensión, la apuesta por una evaluación presencial, cuando antes no lo venía haciendo. Para nosotros es un espacio no de evaluación, si bien necesariamente la universidad tiene estos estándares, ¿no?, que hay que evaluar. Pero más bien como un espacio de fuerte aprendizaje, un espacio poco común en la universidad. No sé cuántos espacios hay en la universidad que nos permita reflexionar sobre un proyecto presentado en una mesa de evaluadores y que nos podamos sentir a la par y que podamos convocar en esa misma evaluación a los estudiantes, a las organizaciones, todos aquellos que son parte de los proyectos de extensión. Creo que eso permite de alguna manera también unos proyectos, independientemente de la calificación final y demás, tienen un encuentro, inclusive dentro del propio proyecto, mucho más fuerte de lo que quizás se hacía antes o quizás se hace inclusive en muchas universidades, que es la evaluación a distancia. Por otro lado, invitar a todos, invitarnos a todos los que realizamos procesos, prácticas, programas, proyectos de extensión, a poder sistematizar nuestras experiencias. Creo que es un fuerte desafío el que hoy tenemos los extensionistas, de poder pensar, reflexionar, recrear nuestras prácticas y de alguna manera ir parando esa crítica tan fuerte de los sectores más conservadores y progresistas de la universidad que plantean que la extensión no es académica. Cuando uno visualiza muchos de los proyectos, muchos de los programas, y cuando uno visualiza quizás algunos programas que se disfrazan de académico en la universidad, la verdad que creo que me gustaría, nos gustaría mucho compartir, gracias a Dios también.
autoridades, poder realizar un fuerte encuentro de interpelación en la universidad, pero no para confrontar. No para confrontar innecesariamente, pero sí para discutir un proyecto político de universidad, para discutir una universidad mucho más popular, no la universidad y los vestigios, que no son vestigios, sino que están fuertemente presentes en una universidad aún muy mercantilista, aún con fuerte presencia del mercado, y ser conscientes de que se vienen tiempos y que han habido tiempos en donde el mercado sabe que de alguna manera los próximos trabajadores se están formando en la universidad, y esto quizás el mercado lo sabe mucho antes que nosotros. Creo que de alguna manera el trabajo que hacemos desde los proyectos de extensión, el trabajo que hacemos desde los programas, tienen que ser claramente, y esto lo decimos siempre, protagonizados fuertemente por los estudiantes y por las organizaciones sociales. Es imposible pensar en un proyecto de universidad popular, en un modelo de universidad distinto, si no podemos articular con aquellos que tienen una acumulación de saberes que aún hoy, en una universidad que como institución prácticamente tiene 1000 años, desde su primera aparición en el medioevo en Europa, aún hoy no reconoce los saberes populares, los saberes históricos, los saberes que tienen las organizaciones sociales, y que creo que eso es una de las grandes deudas que tenemos, inclusive, no con el mayo francés, que fue un proceso europeo, sino con la reforma universitaria, que fue un proceso netamente e intensamente latinoamericano, y que estamos cerca de cumplir 100 años, y aún debemos cierta respuesta a aquellos jóvenes que han luchado por una universidad reformista, por una universidad pública, por una universidad gratuita, por una universidad gobernada, por una universidad autónoma, por una universidad con más extensión universitaria, cuando hace 100 años prácticamente era imposible pensar que los movimientos obreros y los movimientos estudiantiles iban a juntarse fuertemente en un reclamo como lo fue aquel reclamo de la reforma universitaria. De alguna manera, invitamos y nos invitamos a todos a poder pensar a la universidad en que empiece a tener aulas a la intemperie, ¿no? Aulas de territorio. Pensar que el acto educativo lo podemos de alguna manera modificar y que puede romper esto y el estereotipo del educador y educando, y donde todos podemos aprender y enseñar, como nos planteaba Pablo Freire. Donde el estudiante también tiene saberes acumulados y no es una simple cabeza en blanco, como también nos planteaba Freire en los procesos de educación bancaria que hoy son protagonistas y hegemónicos de nuestras universidades. Así que me parece, y vuelvo a reconocer, el trabajo de todos ustedes, el trabajo de todos nosotros, porque en definitiva creo que nos sentimos parte de un colectivo que tiene que ver con una universidad mucho más cercana a las necesidades, mucho más cercana a las problemáticas, pero que también debe ser interpelada por estas problemáticas, por las organizaciones y por muchos de nuestros vecinos, por muchos de nuestros pobladores de nuestro país, que hoy no acceden a nuestra universidad, pero que sí tienen muchos saberes que aún, puedo repetir, no estamos reconociendo. Así que muchas gracias y felicitaciones a todos por el trabajo, por el compromiso y por estar presentes en la jornada.